Buenos días, buenos días. Buenos días. ¿Eso a dónde vamos a ir hoy? Vamos a ir a Dixon a darle comida a los trabajadores. I told her I can let you borrow some clothes. Nuestra comida que servimos para no nomás nosotros, pero para nuestras familias también. Así que un poquito más, vamos a echarle ganas y estamos muy emocionadas, la verdad. Hola. Yeah. ¿Verdad, chicas? ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias por que ya la digo! ¡Señores! So, Danny wanted to present you guys a surprise. He got all of you girls, Takiri and Jalisco. Thank you, Danny! So we want to thank Danny for his generosity and for being able to sponsor this day today. And thank you very much, Danny. It means a lot to us what you're doing. And thank you, girls, for all being here today. Thank you, Danny. Soy una de las candidatas de Señorita Event 2014 y aquí me encuentro con Danny Flores. Estamos aquí en Jackson, California, en el campo, y vamos a sorprender a los campesinos con una sorpresa. Buenos días, ahora estamos y aquí en los files de Dixon. Ahora vamos a darles de comer, es un lonche, y aquí a los trabajadores. Y ahora preparé un chicken fajita con arroz frijol, una salsa de dos diferentes, también con su fruta, con una salsita también de mango. ¿Nos puedes enseñar lo que trajiste? ¿Y los puedes explicar qué trajiste y cómo lo preparaste? Y aquí es un frijol frito y un arroz mexicano. Y esta comida está hecha en casa. Me enseñó mi mamá cómo cocinar, y ahí también me siento muy orgulloso que yo pienso que tengo mucho sazón en la cocina. Muchas gracias, Dani. We'll be right back.
merecidísimo almuerzo sorpresa para los trabajadores del campo. Vamos a ahorita entrevistar a una persona que tiene mucha experiencia haciendo esto. Acompáñenme. Don Manuel, hola, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra ahora? Bien, gracias a Dios, bien. Me comentan sus compañeros que tiene muchos años cultivando nuestra tierra. Sí, muchos años tengo. ¿Cuántos años exactamente? Bueno, todo el tiempo he trabajado yo en el fil, toda mi vida. Toda su vida. Muchas gracias por hacer esto por nosotros. Tengo una pregunta para usted. Ahorita, ¿qué están cultivando en estas tierras de Dixon, California? Bueno, están cultivando tomate, chile y cultivan flor y maíz y todo eso, pero lo que trabajamos nosotros es en el chile y en el frijol trabajamos y en el tomate. ¿Cómo es un día para usted trabajar con el calor, con el frío, con el viento? ¿Qué es lo que tienen que hacer los trabajadores del campo para sobrevivir todas estas tiempos de tan difíciles a veces? Bueno, cuando hace mucho calor, trabajamos 8 horas y si no, se sale la gente más temprano. Pero digo, yo me crié en Baja California y hace mucho calor ahí. Okay. Sí, ahí hace calor todo el día y toda la noche, no es igual que aquí. Vamos, usted está acostumbrado entonces. Bueno, le queremos agradecer de verdad de tenernos aquí y de trabajar. Sabemos que este no es un trabajo fácil y que es muy difícil. De todo corazón, de todas mis compañeras de Señorita Event 2014 y también de todos nuestros maestros, de todo corazón, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Hola, aquí estamos en Dixon, en el campo, y aquí estoy con... José. José, ¿cuánto tiempo tienes trabajando aquí? Desde the start of summer. No te dé vergüenza, a mí también me da mucha vergüenza al principio, pero mira, you know what, like us on Facebook, all right. Señorita Ibe, ok, representando a todas las muchachas del certamen, gracias. Una pasarela para que se quede un taco de ojo, no lo nieguen, con todo el respeto. Y también no trajeron nada para las damas, y también a Dani, y también un ¿qué hice? A Dani, Dani es dueño de la taquería Jalisco, y él nos donó la comida. Gracias, Dani. Porque no toda la gente está dispuesta a dar sin recibir. Entonces Dios te va a bendecir. Tenemos otro de los patrocinadores que nos está ayudando, Omar Torres, el dueño de la Station. Y tenemos a Miriam, esa es la representante de TSNL, una compañía de semillas. Tenemos más patrocinadores, pero ellos son los que pudieron acompañarnos hoy. Si necesitan más comida, si tienen más comida, más agua, más horas, tenemos suficiente para todos. Y también les tengo gorras a todos de la compañía. Y les vamos a dar gorras. Okay. Así que un aplauso para ustedes.
Señorita del Ben 2014. Has made me realize a lot. Like what? Like how grateful I am to have a roof. Mi mamá que es muy trabajadora. Muchas cosas. Yeah. Que lo material no es importante. Just being here for right away when I got here, it got to me, and I realized like not everything's important. Your hair doesn't matter, your phone, you have a phone. How do you feel like this? Oiga, no quiere ir a tomarse un vaso de agua bien fría. Y es como comida caliente y agua fría. What do you feel like you're going to do different now? Creo que ya lo voy a tomar todo como que lo material. No sé, como que... Ya no me importa mucho lo material, porque al tener un techo y comida caliente es suficiente. Y no estar aquí matándome por tener eso. Especialmente estar con tu familia también. Sí, y mi familia, y gracias a Dios, porque pues mi mamá no le tocó trabajar algo así. Muy duro. Me preguntan por ahí. Que por qué no logro el éxito. Es el traje del campeón, la ropa de posición y el atuendo del dinero. Hola, ¿qué tal, amigos? Hoy me encuentro en este lugar tan precioso que es el campo aquí en Dixon, California, con estas señoras preciosas aquí, también trabajadoras del campo. Hoy en este día estamos muy felices, todos los de Señorita y Ven 2014, porque venimos en este día a darles una sonrisa. Gracias a Taquería Jalisco también porque nos patrocinó la comida. La verdad que fue aquí el querido Dani, que fue también la persona encargada de darle una sonrisa a todos ellos, ¿verdad, Dani? Sí. ¿Qué tal te pareció? Muy bien, gracias. Pero bueno, aquí está con nosotros dándole la sonrisa a todos ellos y le vamos a preguntar a las señoras. Señora, ¿alguien en alguna ocasión ha hecho esto por ustedes? No, es la primera vez, llevo 14 años trabajando en el Philly y nunca lo habían hecho y estoy muy agradecida, los bendigo, le doy gracias a Dios por ustedes. Gracias, señora, como pueden ver, nosotros nos orgullece poder venir aquí con ellos, darles una sonrisa, ¿verdad? Y más que nada, alegrarles un momento que también sabemos que trabajan muchas horas y como la señora dice, en ocasiones hasta tienen años trabajando aquí en el Philly y a veces no reconocemos su trabajo, ¿no? También, ¿qué significa para usted, señora, estar aquí, que pueda convivir con nosotros? ¿Qué significa para usted esta convivencia? Es una gran alegría, la verdad, y es muy gratificante saber que hay personas que reconocen nuestro trabajo, porque sí, a veces es difícil, es pesado, y muy pocas veces se nos reconoce, y muy agradecidos con usted. Gracias. La verdad, Dios se lo recompense, y muchas gracias por todo. Así es, y para nosotros es una felicidad, de veras que nos orgullece estar aquí una vez más. Gracias por aceptarnos en esta tarde, y que Dios las bendiga, que Dios les siga dando más trabajo, ¿verdad?, para seguir adelante, y muchas gracias, señoras, que Dios la bendiga. Dios los bendiga. Tengo éxito, si perdono en vez de odiar.